Hey, hola a todos, es Diepify y bienvenidos al episodio número 26, si no mis cálculos no fallan, de Let's Play Super Mario 74. Bien chicos, en el episodio anterior hemos empezado con Bowser's Aquatic Castle, el castillo acuático de Bowser. El segundo mundo de Bowser, por así decirlo, un mundo bastante amplio, pero sin muchas dificultades, sin muchas, digamos, sin muchos obstáculos, la verdad, como les dije en el episodio anterior, pérdida de espacio por las huevas, sinceramente. Pero bueno, eso ya depende del creador. En fin, en el episodio anterior agarramos tres estrellas de dicho mundo, de susodicho mundo. En este episodio vamos a tratar, o creo yo, si vamos a poder agarrar ya las dos últimas estrellas, que son cinco en total entonces de este mundo. Y también estar luchando contra Bowser, que bueno, vamos a ver qué tal nos va en la batalla. Hasta ahora no quiero decir mucho, porque de ahí la cago, así de simple. Así que nada, ya tenemos 90 estrellas en el episodio anterior y completamos, ya llegamos a 90 estrellas. De verdad, nada, pero nada mal, 90 estrellas. Así que bueno, vamos a ir nuevamente a Bowser's Aquatic Castle para estar concluyendo con sus dos estrellas restantes y eliminando a Bowser. Bien, entonces nada, vamos a entrar. Y me encanta este honguito que está en la esquina como Forever Alone, solito, ahí el pobrecito. Bien. La concha de tu madre. Entra. A ver. Es curioso porque acá no había visto esa entrada. Bien, vamos a agarrar la tercera estrella que vendría a ser. No, he entrado a un lugar erróneo, he entrado a un lugar sin salida. Lo único que encuentran ahí es una moneda roja, como pudieron ver. Acá también a la derecha. Bueno, arriba, mejor dicho. Bien. A ver. Cuarta estrella, ¿no? Cuarta estrella. No, tercera, cuarta. Cuarta estrella. Cuarta estrella del segundo mundo de Bowser. La cuarta estrella... Tenemos que utilizar nuevamente el Switch. ¿Por segunda vez? Sí, por segunda vez. Pero esta vez no va a ser tan fácil, porque las cajas ya no van a... Las cajas, animal. Me digo a mí mismo animal. No van a aparecer donde aparecieron en el episodio anterior. Esta vez las cajas, cajitas bonitas, van a aparecer aquí. Esto va a hacer que llevemos a esa estrella que vemos ahí arribita, que está dando redondela, redondela y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Bien? Y así vamos a poder agarrar nuestra... Cuarta estrella, déjenme recordar, en el episodio anterior agarré la estrella de la moneda roja, de las monedas rojas. Agarré otra estrella a la izquierda del Switch, ¿está bien? Y ya, a ver, en el episodio anterior agarré tres estrellas, me faltan dos, ¿está bien? No estaba tan seguro, disculpen por eso. Y esto sí requiere timing. Hasta el momento no he usado Safe State, no tengo nada tan imposible, o tan difícil, mejor dicho, así que nada es imposible. Todo es bien difícil a veces, pero nada imposible. Vamos a calcular la cámara. Ahí ya cae, definitivamente. Sí, perdí mucho tiempo al llegar a la roca. Esas cajas, créanme que no son tan fáciles. Puede que cometa ahorita bastantes fails y soy consciente de ello porque nos dan muy poco tiempo. Muy poco tiempo para tantas cajas. Para tanta distancia, mejor dicho, no tantas cajas, imbécil. Y de nuevo, como no lo voy a... Uy, pensé que me iba a matar esa bomba o me iba a quitar vida. A ver, me concentro. Lo que estoy haciendo mal es agarrarme de las ranuras o del borde de las plataformas. En este caso, agarrarse de las plataformas me resta o resta o les resta a ustedes bastante tiempo. Esto de verdad no lo quiero hacer con Safe States. Me parece bastante ilógico hacerlo con Safe States. Y muy maricón de mi parte usar Safe States acá, así que no, la verdad que no. Eso no está bien. Y ahí no sé por qué no te agarraste el filo, hijo cojudo. Carajo, coño de
¡Ay! No, lo peor es que me rindo, ¿no? No, no sigo, no avanzo. No, y ahora sí se van a la mierda. Vamos ahí. ¡Agárrate! Dale, que no juegas, pues agárrate. No sé por qué no se agarra. Está que se choca como que contra la diagonal inversa de la profundidad extrema al cuadrado. ¡Ay, no puede ser! Es la primera vez que agarro una bomba lanzándome así como a la piscina, imbécil. ¿Qué chucha pierdas el tiempo agarrando una puta bomba la cual está en la tierra, imbécil, animal de mierda, coño, hijo de puta? Gracias por perder, seguir perdiendo tiempo, weón. ¿Qué carajos? Y esto confirma que esta, de hecho, es la estrella más difícil de todo este mundo. Dicho sea de paso, aparte de que sea la estrella más difícil, puede que también, sinceramente, puede que también creo que sea más fácil derrotar a Bowser que agarrar a esta estrella. Creo que sí. Pero no quiero confirmarlo porque ahí me va mal. Y ahora sí vamos a agarrar la última estrella del mundo. La cual, déjeme recordar dónde estaba. Estaba, creo que... ¿Dónde estaba la estrella? La última estrella. ¿Dónde carajos estaba la última estrella? Había una quinta, claro que sí. Ah, por las plataformas, creo. Si mis cálculos no fallan, creo que la última estrella estaba por las plataformas. Pero no recuerdo bien. Vamos a ver. A ver, las plataformas. Ah, un kick, walk, kick, walk, kick, walk, kick, acá. No veo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya vi. Cuidado con el techo. Está que hace rato como que me estorba la cabeza y es como que me reboto contra el techo y todo se hace un caos. De verdad, un... No sé por qué sigo lanzándome así tan bruto. ¡Qué bestia, huevón! Sé que tengo que usar wall jump. Wall jump. Wall jump. Acabo de decir wall jump. Eso no existe, imbécil. Wall jump. Wall jump, o sí, wall jump. Es long jump, imbécil. Wall jump es salto de pared o walking. Bueno. Imbécil. Bien. En esa escena tengo, en esa plataforma tengo, en ese plataformeo tengo que utilizar wall long jump y me estoy desconcentrando bastante, sinceramente. Agarra ángulo, pendejo. Ya, va uno. Dos. Y la última estrella está aquí. Bien. Esa estrella es un poco tramposa. Porque simplemente es como que ustedes pueden pasar por acá y no notar que está ahí. Para eso tienen que... es raro porque esa estrella puede ser difícil. Ya, si lo juegan improvisado, puede ser difícil el hecho de rescatar esta estrella. No por dónde está exactamente, porque ahorita hacemos un long jump y está, sino por tratar del ángulo. El ángulo no nos ayuda. De hecho, me hace recordar bastante esa moneda roja de la fábrica fantasmal o algo así, o la fábrica embrujada de los fantasmas, que había una moneda roja como que en una plataforma bastante como que en la esquina, la cual la cámara definitivamente no nos ayuda. Como pueden ver, la cámara está como que directa de frente, hacia adelante, al frente, como quieran llamarle. Y es como que nosotros estamos avanzando, pero no vemos que a nuestra izquierda hay una puta estrella. O sea, a la izquierda, ¿cómo vamos a saber que hay una estrella? Esa estrella simplemente es como que si ustedes la quieren encontrar, tendrían que mirar o de abajo arriba, o de acá a ángulo, o de allá de la otra plataforma hacia atrás. Para saber de su existencia, porque la verdad su existencia está más nula que la patada, weón. Hasta un fantasma se ve mejor que esta estrella. Y... Bien, eso fue pendejo. ¿Por qué no llegué? Bien, ahora hacer todo de nuevo por imbécil. Bueno, para no perder tiempo, voy a hacer un safe state en esa plataforma porque no sé por qué no llegué. Es rarísimo porque es como que sentí que agarré un impulso muy adecuado y salté con un timing muy adecuado y todo fue adecuado.
Así que sinceramente no entiendo por qué carajos no llegué. No lo sé. Pero bueno, está bien. A ver. Y bueno, ya. Aquí va un safe state. A ver, un ángulo bueno, la verdad, porque eso está. Acá van a tener que correr ya, pero. Ya está. Lo que tienen que hacer es correr un poco para agarrar un poco de impulso en la pequeña plataforma que tienen en realidad, porque no pueden correr más. Correr más no pueden, porque es una plataforma bastante estrecha, pero bueno, eso es lo que tienen que hacer: correr y simplemente llegar a la estrella. Con mucha suerte, bien. 92 estrellas, agarramos ya 5 estrellas. Esta es la quinta y la última. Y ahora sí vamos a combatir a Bowser. Bien. Entonces, nosotros nos persignamos. Aunque la verdad, no creo que sea tan difícil, pero siempre necesitamos la ayuda de Dios, tanto en la vida real como en el juego. Qué bonitas frases célebres. Bien, Diego. Bueno, Bowser se encuentra en la parte trasera de esta montaña. Es pirámide más que castillo. Eso no es un castillo. En la vida, eso no puede ser un castillo. Si quieren, ustedes pueden dejar en los comentarios si eso es un castillo. No, para mí no es un castillo. Definitivamente no es un castillo. Parece como que una cueva acuática, pero no un castillo acuático para nada. Un castillo está hecho de acero, eso son montañas. Pero bueno, en fin. Dejemos. Bueno, estoy criticando constructivamente, pero también haciendo un poco de sarcasmo al mismo tiempo. Bien. Esto sí es un castillo, por ejemplo. Esta parte sí podría ser porque es un poco de piedras, pero. De ahí nada más. ¡Puedes llegar! ¿Qué haces, animal? ¿Qué hace esta bestia? Bueno, cuando le da la gana, llega. Y bien, hora de derrotar a Bowser. Es curioso porque Bowser, o la batalla de Bowser, es muy parecida al Bowser de Mario, del segundo mundo de Mario 64, el juego original. ¿Por qué? Porque tiene lava. Y es estúpido porque es como que nosotros estamos en el agua. Entonces, ¿de dónde carajos apareció la lava? ¿De dónde coño apareció la lava? No sé. No sé dónde apareció la lava. Sinceramente, no sé dónde apareció la lava. Pero bueno, ahí está la lava. Ahí tenemos la lava, tenemos la plataforma roja y como si fuera un mundo de lava. Esto no es un mundo de lava. No sé de dónde mierda apareció la lava y el cielo a rojo, si todo era agua y felicidad. Bien. Mario, para serte honesto, o te voy a ser honesto, de verdad no me disgusta, no te. Te odio, te odio, te odio. Y eso lo sé desde que jugaba el Mario, huevón. Porque supuestamente me tienes que odiar, eres mi enemigo, imbécil. Bueno, como puedes ver, no he tenido mucho tiempo para preparar esta plataforma, la cual parece un chiste, pero bueno, vamos a creer que. No llegué a leer bien eso, way around it. Que puedes hacer un buen recorrido por ella. Pero créeme, tú no vas a poder pasar este juego. Bueno, parece que Bowser para el final de este juego nos tiene de verdad. Bueno, la típica plataforma que se va para un costado. Parece que Bowser para el final de este juego nos tiene algo muy bueno. Porque, o sea, sinceramente, estas plataformas. Estas cosas son muy fáciles. Muy, muy fáciles. Muy, muy fáciles. Da lástima, de verdad, ver su escenario. Da mucha lástima. Déjeme concentrarme. Y ya está. Esto da mucha lástima. Es muy fácil. Como pueden ver, creo que es la única espina que. Ah, no, solo hay dos. Pero sí, de hecho es muy fácil. No entiendo. ¿Por qué el creador no se imaginó un poquito más de lujuria, un poco más de lujuria, imbécil que hablo, de dificultad? La plataforma es sencilla, es la misma del Mario original. Casi me quemo el culo de nuevo, así que bueno, de frente. ¡Au! Eres rudo y carita triste. Toma la llave y déjame en paz. Ni siquiera le quiero poner voz de malo a Bowser, porque su plataforma es tan absurda y tan estúpida que sinceramente es. Da vergüenza, de verdad da vergüenza, pero bueno, en fin. Y bueno, eso sería todo el mundo del segundo Aquatic, del mundo 2 de Bowser, Bowser's Aquatic Castle. Y con este episodio estaríamos concluyendo las 5 estrellas y la llave. Bien, chicos, con esta llave vamos a poder entrar al mundo 10 del juego. Y ya tenemos 92 estrellas y vamos en el episodio número 26, si mis cálculos no fallan. Así que nosotros nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Super Mario 74.
Espero que les haya ayudado, les haya servido. Un like, compartan el video si les gustó. Suscríbanse, me ayuda bastante. Los quiero mucho, chicos. Abrazos, besos, mucho cariño, mucho amor. Bye bye. Chao. No se pierdan el próximo episodio, El Mundo 10, el cual no recuerdo cuál es. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like, me ayuda bastante. De igual forma, si te gustó muchísimo más, te puedes suscribir y compartir el video, lo cual me ayuda enormemente. Si quieres conocerme mejor o tienes alguna duda, abajo en la descripción tienes bastantes links de redes sociales y aparte preguntas frecuentes. Un video en el cual vas a encontrar los juegos que he hecho, los que voy a hacer, los que no puedo hacer y los que haré en un futuro. Los que no estén en esa lista quiere decir que no los voy a hacer. Yo uso para grabar, uso Fraps actualmente, Open Broadcast Software y ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Gracias.